Estoy volviendo ya aquí en el video, en nuestra bitácora en video. Tenemos a dos alumnos que están tratando de unirse a la llamada, pero tienen dificultades, que son Daniela y David. Bueno, sin embargo, pues creo que pues ya tendríamos que reanudar necesitaríamos otro voluntario entonces dentro de los que estamos asistiendo en este momento. Y pues bueno, aquí estamos grabando y pues ellos podrán, si se pierden algún detalle, pues lo van a poder ver en el video después. Y bueno, estaremos aquí atentos para ya les dimos toda la información para que pudieran entrar y estaremos atentos apenas entren, ¿no? Daniela tiene como problemas de calidad en su internet y David no, bueno, no sé cuál es el problema, pero bueno, ya le dimos los elementos para que pudiera entrar, asumimos que está haciendo intentos. Bueno, entonces entre los que estamos, ¿quién quiere reemplazar a David en lo que íbamos a iniciar? Ok, aquí ya llegué. Bueno, creo que llegó David. Bueno, creo que ya no necesitamos el reemplazo. David, bienvenido. ¿Pudiste entrar finalmente? Ay, lo saca. ¿Qué será lo que está pasando? Ok, oh, bueno, Daniel sí que levantó la mano electrónicamente, muy bien. Entonces, bueno, entonces sigue tú, Daniel. Ok, Ok. quisiera pues tener claridad sobre el ejercicio porque, digamos, revisando mis apuntes, entiendo que habría que partir como de crear otra lista, tal vez, para... Sí, claro, pues claro, la motivación que tienes es bien clara, pues porque tenemos text article, que es una cadena de caracteres que contiene todo el texto y necesitamos dividirla, ¿cierto? Por lo menos dividirlo por líneas para poder verificar si cuáles son las líneas que son de interés para nosotros, que son las que empiezan con la palabra text igual. Entonces, ok, perfecto. Entonces, bueno, aunque lo primero que le había propuesto a David era que inicializara un contador, o sea, porque no solamente quisiera, en este momento, pues se me ocurre como parte del ejercicio, poder contar también cuántos párrafos tenemos entre todos los archivos de ese, entre todos los artículos que están en ese directorio. Entonces, así como tenemos el file counter, que es una variable, un contador para archivos, quisiera tener como un contador de párrafos. Entonces, bueno, estábamos considerando, la pregunta que se le hice a David es, ¿dónde deberíamos poner el qué? La inicialización del contador. Entre la línea 9 y 10, tal vez. El contador antes del ciclo, pero digamos que lo que queremos antes de aplicar el ciclo, Sí, supongo. antes del ciclo, exactamente, sí. O sea, porque si lo hacemos dentro del ciclo, entonces, pues a no ser que la lógica de nuestro conteo fuera esa, pero si queremos contar el número de párrafos totales que hay en todos los archivos de ese, en todos los artículos de ese directorio, sí tendríamos que hacerlo afuera del ciclo for. Entonces, bueno, David sigue con problemas, ya lo ha admitido, entra, ok, creo que por fin lo tenemos aquí a David. Hola David, bueno, ¿quieres continuar Daniel o le das el camino a David? Pues no continúo, sé, está bien. O bueno, ¿sabes qué, David? Más bien, espera tú en el siguiente turno de participación, porque como tuviste todas estas, de pronto se te vuelve y se te corta y entonces pues si estás de voluntario, entonces más bien esperemos un momentico de que se vea que estás estabilizado y tú vas entonces después de Daniel. Entonces, ok, bueno, aunque quedamos prácticamente en el mismo punto, entonces, ok, entonces listo, Daniel.
Entonces incluye el nuevo contador, el nuevo contador de párrafos en la línea 6, ahí es donde lo estás proponiendo. Entonces propone un nombre para ese contador. ¿Cómo se dice? ¿Párrafo? ¿Parágrafo? No. Pero no tiene ningún contacto. Paragraph, bueno, sí, ponlo como quieras y si es el caso yo te lo corrijo si está muy mal. Okay. Creo que está perfecto, sí. Counter igual a cero. Ok, perfecto. Listo. Ya tenemos un contador inicializado en cero y también, y ahora sí, te propongo que hagas lo que querías hacer, que era coger esa variable textArticle que contiene todo el contenido de un artículo y dividirla digamos, en renglones. Pues porque queremos escoger solo algunos renglones. Entonces, Otro ciclo dentro de esta variable o aplicar un ciclo, digamos, sobre este recorrido. eso sería lo que haces después. O sea, primero la divides y digamos que dividámoslo y metámoslo en otra variable. ¿Qué nombre sería adecuado para para esa variable? Proponlo ahí en la línea 11. Líneas, pues claro, si vamos a dividir el texto, la cadena de caracteres que tiene todo en líneas, pues listo. Entonces, estas serían. Yo le pondría líneas, lines, article, ¿cierto? Como las líneas del artículo. Listo. Article sería igual a qué? A tendrías. Ok. Split con hasta el punto, hasta un salto de renglón, no sé cómo se hace Hasta un eso. salto de renglón, sí. O sea, entonces le envías el mensaje a TextArticle, le envías el mensaje split Y para el que. salto de renglón es así, ¿no? Pero recuerda que el parámetro de split es una cadena de caracteres, ¿cierto? O Sí. sea, que es. Entonces, si es una cadena, la tenemos que poner entre comillas, ¿no? Sí, Sí, sí. pero primero entre paréntesis y luego sí adentro entre comillas. Pero es que no estoy seguro si así marco el salto de renglón. Es en el otro sentido, es el backslash. Los caracteres especiales siempre van con el backslash. O sea, Listo, sí. perfecto. Ok, listo. Entonces, ok, ya tienes en una variable todas las líneas, el texto dividido en líneas. Ok, entonces, y ahora sí, lo que ibas a proponer. Ahora vamos a recorrer a todas las líneas de ese artículo. Como lo que te ibas a proponer, con un ciclo for. Se me ocurre que podría de una vez, digamos, que filtrarse con con el if, ¿no? Yo sí sé que digamos que se tomen solo las que desde las líneas, ya las que inician con el texto, sin que recorra otro ciclo, no lo sé. Exacto. Sí, pero primero haces el ciclo y dentro del ciclo vas a verificar línea por línea si se cumple la condición. Okay, entonces. Ok, listo. Entonces, listo, voy avanzando. El nombre de la variable del for línea, perfecto. En líneas, artículo. Listo. Lines, article. Recuerda terminar los for siempre con el dos puntos, ¿no? Okay, sí. Ok. Listo. Ahora, ¿cómo sería la condición? Bueno, vas a proponer un if dentro del for, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, lo primero es ir indentado dentro del for, ¿no? Correcto. Ok, entonces, bueno, lo primero es poner el if, ¿no? Sí, Ok, y la condición que queremos, bueno, entonces voy a mirar cómo es que son esos archivos, un momentico, una línea de texto.
A ver, miremos una línea que contenga texto. Ok, aquí. Entonces voy a copiar en el chat un cómo luce un pedazo de ese archivo que contiene texto. Ok, alguien está golpeando en el chat. Voy a poner el. Bueno, en WhatsApp quedó la imagen del. Todavía no ha ido a WhatsApp, un momentico, a WhatsApp, un momentico. Ok. Y miremos quién está llegando en el chat. Supongo que es David, que está con problemas. Ay, no alcancé a recibirlo. Intenta nuevamente. Ok, entonces, si vemos en la imagen, aparentemente estos archivos contienen como tres tabuladores, la palabra texto, entre comillas, luego dos puntos de lo que vaya hacia adelante, como que es el texto, ¿cierto? ¿Cómo sería una condición para diferenciar esas líneas que entro por texto por aquellas que no inician por texto? Bueno, sí, con un if, ya la está escribiendo ahí, Daniel. Digo, Daniel. Ah, un momentico que están golpeando en el chat. Y, ok, ya David, ok, ya necesitámoslo. A ver, logra entrar. Y logra entrar, listo, ya entró David. Ok, bueno. Lo que está proponiendo Daniel está bastante bien. Está diciendo, si la línea desde el principio hasta el carácter es igual a una que contenga texto de, entre comillas, texto, el dos puntos, pues podría ser. Sin embargo, quiero que noten, mirando allá en la imagen que les envié en el WhatsApp, que la línea realmente no empieza con comillas, sino que empieza con tres tabuladores. ¿Sí los pueden ver ahí? O sea, ese formato JSON también tiene como un tipo de indentación. Entonces tendríamos que la cadena que estamos buscando empieza como por tabulador, 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 comillado, texto. Exacto, lo que está haciendo Daniel está muy bien. Tabuladores, utilizó el backslash, que es el indicador de los caracteres especiales, la T, entrador. Entonces es, los primeros tres caracteres son tres tabuladores. El cuarto carácter es una comilla doble. Luego viene, ahí, ¿cierto? Cuatro, ¿cierto? Luego viene la palabra texto, que tiene otros cuatro, van bueno, ocho. Luego viene, con esos ocho fuera suficiente. ¿Qué opinan? Te voy a modificar, Daniel, el código hasta aquí. ¿Qué opinan de esto? Esa cadena de caracteres, la que está al lado del derecho, con dos iguales, contiene, el largo es 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ok, aquí para ir desde el. Bueno, el otro detalle que falta es colocar el dos puntos al final del if. Y la pregunta es si ese desde el 0 hasta el 9 nos va a funcionar. Porque si la cadena tiene 8 caracteres, básicamente es desde el carácter 0 hasta el carácter número 7. Bueno, por aquí me están diciendo cosas en el chat. Miremos a ver. Acabo de intentar y me sacó. Bueno, no, eso ya es David que ya está aquí adentro. Ok.
A ver, ¿ustedes qué opinan? Desde 0 hasta 9, si la cadena tiene una longitud de 8 y queremos comparar que si esa línea sub 0 hasta 9 contiene también 8 caracteres. Tal vez contiene, ¿qué opinan? ¿Va desde 0 hasta 9 o hay que decirles de 0 hasta 8? Bueno, si no sabemos, podemos probar. Entonces, dejémoslo así, David. Completa, por favor, recuerda que el if siempre tiene dos puntos al final. Listo, perfecto. Ok. Y en la línea 14, digamos que, pues, que nos imprima, pongamos un print y que nos imprima esa línea para mirar a ver si esto funciona. Recuerda que print es una función y que los parámetros de print van entre paréntesis. Listo. Entonces, que nos imprima la línea. Y te propongo otra modificación. En la línea número 7, que no pasemos los primeros 10, 100 artículos, sino solo los primeros 10. Pues porque pues ahora van a salir en la pantalla muchas más líneas. Eso, para que nos salga como controlado. Bueno, con eso podríamos comprobar si la condición nos funciona o no nos funciona. Entonces, listo, voy a coger ese código que está ahí, lo voy a copiar y lo voy a poner en la consola. Ya podemos dar cat sesión 9.py. Bueno, alguien está golpeando en el chat, un momentico. David, otra vez se le está desconectando a toda hora y perdimos a Daniela, ¿no? No, no llegó, pero bueno, ok, listo. Aquí ya podemos ver que sesión 9.py contiene los cambios que hizo David, Daniel. Daniel, entonces ejecuta el programa a ver si la condición está bien o mal. ¿Recuerdas cómo ejecutarlo? En la consola. O si no te acuerdas, da cursor arriba y ahí deben estar las anteriores de cómo lo ejecuté yo. Ok, Python sesión 9.py. Listo, perfecto. Mira, solo imprimió lo que teníamos antes, o sea, el print que está en la línea número 17. O sea que la condición como que me falló un poquito. Entonces, yo pienso que el problema es que la condición está incorrecta porque el patrón que estamos buscando, que son los tres tabs más comilla text, contiene 8 caracteres. Y estamos diciendo que si los primeros 9 caracteres de línea son iguales a esta cadena de 8 caracteres. Entonces creo que hay que decirle desde 0 hasta 8. ¿Sí ves por qué? Porque realmente cuando uno le dice de 0 hasta 9, entonces está sacando los primeros 9 caracteres. ¿Por qué? Porque los está contando desde 0. O sea, desde el carácter 0 hasta el carácter 8. Entonces, listo, ahí hiciste el cambio. Ok, y yo lo voy a pasar aquí internamente al programa. Miremos que haya quedado el cambio. Ahí podemos ver que ya está hasta el 8. Y listo, ejecútalo nuevamente a ver si ahora la salida es diferente. What? No fue diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, voy a tomar control del ColabEdit y voy a poner. A poner esto un momentico, a ver, vamos a decirle que nos imprima de cada línea line desde 0 hasta 8 y que nos diga, bueno, si tenemos dudas, el len. A ver si es que de pronto lo que estamos observando no son tabuladores o qué es lo que está pasando ahí.
Ah, ya, es que no son tabuladores. Entonces, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el archivo de texto de uno de los programas, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esto en la línea 14. Realmente no eran tabuladores, como lucían en el editor como tabuladores, pero si uno pasaba encima de ellos, eran espacios. Entonces, bueno, una manera es hacerlo así, ¿no? Y esta cadena, ¿qué tan larga va a quedar? A ver, voy a contar los caracteres desde la comilla sencilla en la línea 14, después del igual igual, hasta antes del dos puntos, ¿no? Entonces, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, digamos, una manera sería esta, decirle hasta la 19. Si la línea que empieza, si los primeros 19 caracteres de la línea son esto, muchos espacios, abre comilla, texto, cierra comilla, dos puntos, entonces muéstrenos la línea. Y bueno, por el momento voy a poner en comentario esta otra, la línea 13, a ver si así nos funciona. Ok. Perdí conexión en Colabedit, pero ya volvió. Vamos a ver. Voy a. Ok, aquí hay una advertencia de 10 minutos. Voy a ponerme aquí un timer, porque la sesión de Zoom se va a volver a cortar. Ok. Ahora vuelvo. Aquí internamente paso el código. ¿Y cómo supo, digamos, cómo eran estos caracteres, estos espacios? No te escuché, David, Daniel. ¿Cómo supo cómo copió estos espacios en la Abrí uno de esos archivos con un editor de texto y me fue una línea que empezara con eso y copié completo la línea. Copié completo desde el principio con el y la pegué aquí en el Colabedit. Pero bueno, pero sin embargo no me gusta mucho la solución, porque si resulta que por allá en alguno de esos archivos no tiene todos esos espacios, sino que tiene un espacio menos, pues nuestro programa fallaría. Pero probémoslo así a ver qué pasa. Entonces, cat, sesión 6. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah, ok, ahí está bien. Listo, y ahora ejecutémoslo a ver si ahora sí funciona. Ok, ahí parece que sí funciona, ¿cierto? Porque está mostrando muchas líneas de texto correspondiente a esos 10 primeros artículos solamente, ¿cierto? De hecho, ¿ya terminó? No ha terminado. Bueno, pues nada más 10 artículos, lo está haciendo sobre 10 artículos y se está demorando, ¿no? Ok, Porque bueno, lo que sí. imprime es el abstracto, ¿no? De todos los Ay, no, artículos. casi no te escucho, Daniel. Es el abstracto de todos los artículos, ¿verdad? Porque es lo que imprime. Porque todo el No creo que sean los abstracts. O sea, si volvemos aquí a ustedes pueden abrir con un editor de texto cualquiera de esos archivos del que contienen los artículos. Y si ustedes ven, pues sí, en la muestra que yo les pasé son textos del abstract. Pero hay otras secciones, por ejemplo, más abajo del abstract. Por ejemplo, en body text, aquí hay otra, también son líneas que empiezan con texto, con ese mismo tipo. Y además ahí se ve que no salieron solo 10 abstracts, sino salió muchísimo más texto. Entonces, bueno, sin embargo, listo, yo quisiera otro voluntario para hacer una versión modificada del programa. Que no dependiera en esa línea 14 de ese montón de espacios al principio. A ver, la motivación de lo que va es porque
aquí estamos confiando de que el formato JSON que viene ahí viene perfecto. O sea, y que antes de que todas las líneas de interés contienen exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 espacios. Y si se diera el caso de que en los datos viniera no con 12 espacios, sino con 14 espacios o con un poquito menos de espacios, pues esas líneas las estaríamos ignorando, ¿cierto? Entonces, pues yo quisiera como explorar una manera más sencilla de o una manera más segura de hacer la condición. Entonces, bueno, listo. Entonces, pero pongámoselo a otro voluntario. Bueno, que teníamos a David. Ay, perdimos a David otra vez. Bueno, David está realmente en problemas, seguramente, y Daniela nunca pudo volver a conectarse. Bueno, entonces sí, definitivamente la próxima vamos a intentarlo con Teams. Y bueno, habrá nuevos problemas con Teams, pero bueno, ya veremos cómo nos va la próxima. Estamos grabando el video en este momento, entonces pues ellos se podrán poner al día. Bueno, dentro de los que seguimos vivos aquí, entre Mónica, Juliana, Sonia y Yesid, ¿quién quiere ser voluntario? Buenas. Aquí estoy, pero no, yo no. Yo estoy aquí todavía como porque como la clase pasada no pude estar así como aquí, como Estás tratando como como, de, okay, bueno, como, entonces, sí. O sea, bueno, aquí estoy, entonces, pero me da bueno, sustico. te da sustico. Bueno, decir que no ha pasado al tablero, ¿qué tal está de sustico? ¿Se le mide? Esto, pues yo me le puedo medir. Sin lugar a duda, pero también como no estuve en la sesión pasada, me es probable que haya Bueno, problemas. no Pero problem. bueno, Es sí, más valiente entre que más, yo. de hecho, entre más problemas mejor, porque si todo funciona al primerazo, pues no nos sirve para aprender. Si las cosas fallan y si hay cosas que no sabes, pues nos sirve más Listo. para reforzar las cosas. Entonces, bueno. Vamos a tratar de hacer tenemos la siguiente necesidad. Yo quisiera como saber si existe un método o una función que le quitara los espacios a la variable line, ¿cierto? O sea, que no importa cuántos espacios tenga al principio de esa línea texto. O sea, si lo tienes claro que en la línea 14 lo que estamos tratando de Sí. buscar son aquellas líneas que tienen esos 12 espacios y que inician con comillas text, comillas dos puntos, porque sabemos que esas son las que contienen texto, ¿no? Las otras líneas contienen como metadatos del artículo y estamos como de interés en el texto. Entonces, en este momento ya tenemos una que nos funciona, que simplemente mira que hayan 12 espacios, la comilla doble, texto y la comilla doble. Pero yo tengo la duda de que ¿será que todas las líneas que contienen texto tienen exactamente los 12 espacios? Si llega a haber una que no tenga los 12, pues nuestra condición no va a servir. Entonces, yo quisiera como preguntarme si existe en Python o alguien ha construido una función o un método que como que limpie de espacios una cadena. En el lado izquierdo, o sea, que le quite los espacios iniciales a una cadena y no importa cuántos vengan, si vienen 12 o si vienen 10 o si vienen 5, que le quite todos los espacios, de manera que línea nos quede sin espacios iniciales y podamos preguntar si los primeros, qué sé yo, 1, 3, 4, 5, 6 caracteres de línea es comilla, text, comilla, sin los espacios. Y eso haría que nuestro programa fuera robusto a que si alguna de esas líneas trae más o menos espacios, no exactamente 12, no la ignoremos, sino que la consigamos. Entonces, lo que te estoy pidiendo es algo como lo que hizo Sonia cuando fue voluntaria por allá hace dos sesiones, que es, ¿qué palabras claves tenemos que colocar para una búsqueda en Google para poder buscar ese método? Recuerda que lo tenemos que hacer en inglés. Bueno, de pronto, pues Sonia era muy ducha en inglés, pues porque es parte de su profesión. Pues no sé, Jessy, tú no le jales mucho al inglés, o más o menos, o por lo menos para hacer Del unas siglo palabras. XV, pero contemporáneo.
Ok, entonces, pues, a ver, hagámoslo en el Colabedit para que te podamos colaborar. Entonces, digamos en la línea 19, entonces pongamos aquí keywords for finding a method or a function for cleaning or removing initial spaces in a character